Muchísimas gracias. Buenos días a todos los colegas que están conectados. Ante todo, me gustaría saber si mi pantalla se está compartiendo y si ustedes están escuchando bien mis palabras. Excelente, súper bien, doctor. Bueno, muchísimas gracias, doctor, doctora Ivonne García. Muchísimas gracias a la Asociación Latinoamericana de Operatoria Dental y Biomateriales por la invitación a poder participar en este segundo congreso al ODIP Digital. La verdad que han armado un programa más que interesante a lo largo de toda esta semana y para mí es un privilegio estar compartiendo con todos ustedes, con todos los presentes, hoy día esta posibilidad que me da al ODIP de poder estar hasta incluso de alguna manera inaugurando este congreso. En el caso de lo que a mí respecta, me voy a referir a este tema que lleva como título Adhesión sin fronteras. Y este título, Adhesión sin fronteras, surge fundamentalmente de lo que es una de las dos características importantes que tienen las resinas compuestas al momento de su empleo clínico. Todos sabemos que las resinas son materiales bifásicos que tienen dos componentes bien diferenciados, una fase orgánica y un refuerzo cerámico, y es esa fase orgánica la responsable de que se generen dos elementos importantes al momento de trabajar clínicamente con ellas. Por un lado, el estrés de contracción que se genera en nuestras preparaciones al momento de colocarlas, y en segundo lugar, la necesidad de efectuar un adecuado tratamiento adhesivo de las superficies sobre las que estas resinas entrarán en contacto, por el simple hecho de que esa fase orgánica tiene una naturaleza hidrófuga y que de alguna manera será necesario compatibilizar esa hidrofobicidad, por ejemplo, con la hidrofilicidad que tiene el tejido dentinario. Dicho esto, entonces, pasemos a la segunda imagen, que es pensar en una secuencia paso a paso en lo que al clínico respecta para poder lograr una adhesión confiable y duradera. Por eso, en virtud a lo que recién les comentaba, de algún modo podríamos decir que nosotros en odontología estamos generando mecanismos de interacción adhesiva con sustratos que tienen escasa cantidad de agua, poca humedad, podríamos llamar adhesión seca, por ejemplo, a la que se intenta lograr en el tejido adamantino, y podríamos, por el otro lado, pensar en lo que es la adhesión húmeda en un sustrato como lo es el tejido dentinario. Sabemos que desde hace prácticamente casi 70 años venimos utilizando la técnica de grabado ácido con el clásico ácido ortofosfórico en las concentraciones que ya conocemos, del 32 al 40%, y que hoy se acepta el tiempo de grabado en un tiempo, en un periodo de 15 segundos para hacer situaciones o atender a situaciones clínicas que no demandan ningún tipo de preparación al momento de trabajar, sabiendo que con un sistema adhesivo de grabado independiente, es decir, donde esté involucrada esa técnica de grabado ácido en el esmalte, podré lograr entonces una restauración confiable y predecible en el tiempo, solamente utilizando esa técnica de grabado ácido. Es el esmalte un tejido que no ofrece tantos desafíos al momento de trabajar en la clínica. Tal vez estas sean las
tres alternativas de cómo podemos encontrar el esmalte. Un esmalte normal, un esmalte quizás donde esa situación clínica que intentamos resolver sea la de un paciente que viva o resida en un lugar donde haya alto contenido de cloruros en las aguas y que por ende aparezca la entidad fluorosis. Ese esmalte entonces se podrá manifestar como un esmalte fluorótico que tiene características muy especiales. Y la tercera alternativa sería la posibilidad de una hipoplasia adamantina. Y fíjense que ahí están resumidamente las distintas posibilidades. En un esmalte normal, evidentemente utilizar un sistema adhesivo de grabado independiente, o evidentemente en aquellos sistemas autograbantes, pensar, lo que es hoy un adhesivo universal, poder optar por lo que es la técnica de grabado selectivo o grabado único del esmalte. Con respecto al esmalte fluorótico, todos sabemos que con regrabar el esmalte tantas veces como sea ese grado de fluorosis, grabando, lavando, secando y regrabando, N veces como ese grado de fluorosis lo indique, y respecto del esmalte hipoplásico, la necesidad de ir en búsqueda de esmalte sano, esmalte no alterado por esa hipoplasia, de modo de poder tener una adhesión confiable. Por supuesto que también en estos casos hay trabajos y hay bibliografía, aunque no les puedo yo brindar mucho aporte respecto a este tema, pero sí sepan, o sabemos ya, que el hipoclorito de sodio es otra alternativa en la utilización de una solución de hipoclorito de sodio en este tipo de circunstancias. Por supuesto que los temporarios, los dientes temporarios, las piezas deciduas, y condicionada por esa capa prismática, el tiempo que se acepta hoy en función a la evidencia son 30 segundos. Ahora, ¿qué pasa cuando nos enfrentamos a la dentina? La dentina es un tejido que tiene características muy diferentes, es un tejido que obviamente va sufriendo cambios a lo largo del tiempo. Las interfaces adhesivas que se generan en la dentina son bien distintas a las que se logran en el tejido adamantino, y por supuesto que esa humedad dentinaria nos da características que tenemos que tener muy en cuenta al momento de nuestro trabajo. Por eso, y en función a las distintas situaciones, como se puede presentar la dentina en función a su grado de permeabilidad, uno de los factores importantes que tienen que ver al momento de poder evaluar una preparación dentinaria o una preparación dentaria, perdón, y en ese momento poder evaluar cuál es el espesor de esa dentina que queda desde o hacia la pulpa, de modo de poder tener el concepto de protección, el concepto de margen de seguridad en dentina, sabiendo que cuando ese espesor de dentina remanente es menor a las 5 décimas de milímetros, algunos autores hablan de 1 milímetro, hay un riesgo real de que se produzcan alteraciones pulpares. Y que cuando ese espesor está establecido en 2 o más milímetros, la probabilidad de daño es significativamente menor. Por eso hablar de adhesión a dentina implica considerar la situación pulpar, sabiendo lo que recién comentábamos, ese margen de seguridad establecido, insisto, para algunos autores en 0.5 milímetros, para otros autores en el milímetro, sabiendo que por debajo de los 2 milímetros, aproximadamente 1.5, ya pueden existir las posibilidades de alteración a nivel odontoblástico, pero el tema de pensar en términos adhesivos y la integridad pulpar hoy es un hecho que realmente es importante en virtud de las distintas estrategias
que tiendan a buscar ese modo de vinculación adhesiva a tejido dentinario. Sabemos todos que la capa híbrida responsable de generar esta adhesión genera espesores que van desde los pocos micrómetros, 3, 4, 5 micrómetros, hasta aproximadamente 10, 12, 15 micrómetros, ¿no? Es una interfaz realmente micrométrica, además de esas prolongaciones o tacks que se esbozan en cada uno de los conductillos dentinarios cuando se produce la remoción total del barro dentinario. Aquí aparece entonces una de las claves, esa dentina, ¿qué características tiene? Esa dentina puede presentarse como altamente permeable, moderadamente permeable o poco permeable, en virtud a lo que es el plano de sección, es decir, la profundidad de esa preparación, la edad del paciente, los estímulos previos, etcétera, etcétera. En definitiva, estos elementos iniciales de diagnóstico van, de algún modo, a condicionar la estrategia adhesiva que yo utilizaré. Por eso, en situaciones de máxima mineralización, como es la presencia de dentina esclerótica, lo que pueden ser situaciones de abfracciones, en tercio cervical, por supuesto, o situaciones de una erosión generalizada de las piezas dentarias, con esa exposición de la dentina durante mucho tiempo y esos mecanismos de defensa que llevan a lo que es la aparición de esa dentina esclerótica. Esta revisión plantea realmente un estudio integral referido a lo que es la adhesión y la interacción adhesiva a dentina esclerótica. Definitivamente la adhesión a dentina, como yo les decía al inicio, busca compatibilizar la hidrofilicidad de ese tejido con un composite, que por naturaleza las resinas restauradoras que tenemos o de las cuales disponemos para nuestro trabajo clínico, la matriz de ese composite es hidrófuga. Y por supuesto que esa matriz también genera contracción, contracción que cuando esa resina está en contacto con las paredes dentarias es la responsable de esa tensión, o como llamamos también habitualmente, estrés de contracción. A través de ese mecanismo de adhesión a dentina mediada por la capa híbrida, generamos una adhesión de naturaleza micromecánica y que además es dable espesar, es dable esperar la interacción química cuando, por supuesto, hay precursores adhesivos, monómeros adhesivos en la composición de estos sistemas de enlace. Por eso así aparecen situaciones donde uno con mínima invasión puede restituir lo que falta o la pérdida de tejido dentario merced a la posibilidad de adhesión a través de esta zona de interdifusión, que así también se la ha denominado, esa capa híbrida, esa zona de interdifusión dentino-resinosa. Ni más ni menos que la capa híbrida. Hacen falta tres elementos o tres componentes básicos al momento de adherir a dentina. Ácido, que logre acondicionar, ya sea removiendo la totalidad del smear layer o de alguna manera solubilizando y precipitándolo para que monómeros hidrófilos de impregnar, de imprimar ese sustrato dentinario que tiene naturaleza hidrófila, de modo de después poder, a través de monómeros hidrófugos, lograr que se produzca la interacción deseada y de esta manera poder adherir satisfactoriamente un composite, una resina compuesta a tejido dentinario. En este cuadro lo que se intenta ejemplificar es cómo se lleva a cabo esto. Esos monómeros hidrófilos, esos
primers, esos monómeros hidrófilos contenidos en esos primers, no son ni más ni menos que monómeros orgánicos bifuncionales, que tienen polos hidrófilos e hidrófugos responsables de poder interactuar los hidrófilos con el tejido dentinario y los hidrófugos con los monómeros hidrófugos de estos sistemas adhesivos. De esa manera, entonces, en este caso, monómeros hidrófilos como el hidroxietilmetacrilato, el EMA o el MDP y otros tantos, pueden, insisto, de alguna manera interactuar con esa dentina y por el otro lado tener esa interacción, en este caso química, con los monómeros hidrófugos presentes en esos adhesivos, que no son ni más ni menos los que luego van a tener la interacción, estos dimetacrilatos en definitiva, porque el bis-GMA también es un dimetacrilato, esos dimetacrilatos que van a poder entonces interactuar con las resinas compuestas. Dentro de lo que es el tratamiento de la dentina, la necesidad de que haya un elemento ácido, hablamos de un acondicionamiento ácido dentinario controlado. En aquellas situaciones donde se opte por una estrategia de utilizar la técnica de grabado total, usar geles o jaleas de ácido fosfórico y limitar el tiempo de aplicación a un máximo de 15 segundos. Tiempo que alguna vez también, y hay de hecho muchos autores que sugieren que esa reducción puede ser de hasta 10 segundos o un tiempo de aplicación de 5 segundos en dentina, utilizando el ácido ortofosfórico convencional. Durante muchos años también se establecieron distintas alternativas u otros tipos de ácidos, como el ácido maleico, a distintas concentraciones, etc. Pero hoy en día esa técnica de grabado total se puede llevar a cabo con el ácido ortofosfórico convencional, entre un 32 a un 40% en su concentración habitual de promedio 35-37%, por un tiempo máximo de 15 segundos, tiempo máximo de 15 segundos que viene de la mano de la necesidad de evitar que ese contacto del ácido con la dentina pueda generar una elevación de la humedad en esa superficie dentinaria donde se quiere lograr la adhesión, y obviamente tratar de ir eliminando ese mito que habla de una profundidad de ataque en la dentina que después no podrá ser compensada por el sistema adhesivo en función de generar una capa híbrida que pueda llegar a desmineralizar todo lo que ese ácido hizo en profundidad. Está bastante sabido ya en la literatura científica que el hecho de limitar la aplicación de ese ácido a un tiempo máximo de 15 segundos está en relación a que ese ácido lo que genera en contacto, si nosotros superamos esos 15 segundos, es una mayor humedad, una mayor salida de agua del interior de esa dentina vía los conductillos dentinarios, y que esa humedad en superficie obviamente va a tener un efecto nocivo a la adhesión que se intenta lograr. Entonces, la limitación, si uno hace una técnica de grabado total desde la perspectiva de controlar ese ataque ácido, tiempo máximo de 15 segundos. O bien, la otra alternativa sería emplear un sistema autoacondicionante o un adhesivo de autograbado que nosotros conocemos muy bien desde hace muchos años. En definitiva, operativamente, los sistemas adhesivos pueden clasificarse en función a dos grandes grupos, si es que emplean o no ese ácido fosfórico, y se los puede categorizar en sistemas de grabado independiente cuando, por supuesto, esté involucrado el empleo de ese ácido fosfórico, sea en esmalte o eventualmente en esmalte y dentina, si es que se va a hacer el acondicionamiento simultáneo con ácido de ese tejido dentinario junto con el esmalte,
Y por el otro lado, los sistemas de autograbado que no indican el empleo de esa técnica de grabado ácido y no lo indicaron desde que aparecieron hace muchos años. Y que, por supuesto, además, estos sistemas, tanto de grabado independiente como adhesivos de autograbado, pueden venir presentados en uno o en más envases. Por eso los denominamos habitualmente como multi y mono envase. Por supuesto, sabiendo que el logro de esa capa híbrida va a tener características diferentes en función a lo que nosotros estemos decidiendo al momento de efectuar adhesión en tejido dentinario. Los adhesivos de grabado independiente, principalmente los adhesivos que sucedieron a los adhesivos de tres pasos, donde los tres objetivos de la adhesión, de acondicionar, imprimar o impregnar y adherir, se llevaban a cabo en tres momentos independientes, cuando se produjo la evolución de estos sistemas a los sistemas monoenvase de grabado independiente, acá empezaron a verse algunos aspectos interesantes. En primer lugar, porque los ingredientes del primer y del adhesivo estaban combinados en un mismo recipiente, y donde ahí se empezaron a ver algunos aspectos. Hay una mayor relación solvente-monómero, es decir, los solventes o excipientes que se incorporan en todos los sistemas adhesivos, sean presentados en uno o en más envases, el hecho de que cuando se asocian los ingredientes hidrófilos e hidrófugos dentro de un mismo recipiente, eso lleva implícitamente la incorporación de mayor cantidad de excipientes, de esos solventes, que podrá ser agua, alcohol o acetona, o la combinación de agua más acetona o de agua más alcohol, habitualmente el etanol, que es el que más se utiliza. Y que obviamente esa mayor relación solvente-monómero implica un riesgo, que es el riesgo de aplicación en una capa delgada. Esa capa delgada, por supuesto que lo que está por encima de la capa híbrida es el espesor de película del adhesivo, propiamente dicho, ¿no? La capa de adhesivo es aquella parte de esa estructura o de esa tridimensión adhesiva donde el adhesivo no logró infiltrar la dentina. La capa híbrida es el adhesivo infiltrado y difundiendo en esa dentina parcial o casi totalmente desmineralizada en superficie si utilizamos la técnica de grabado ácido, y ese espesor de película de adhesivo que queda por encima de la capa híbrida obviamente puede ser una capa, como dice aquí, muy delgada, y que obviamente eso nos obliga a nosotros como clínicos a aplicar estos sistemas adhesivos en dos o más capas. Acá hay un hecho importante, y también hay mucha evidencia al respecto, es que aquellos adhesivos de grabado independiente, monoenvase, cuando son vehiculizados por acetona o acetona más agua, ahí, desde la clínica, es importante decir que tienen la necesidad de ser aplicados en como mínimo 4 o 5 capas, de manera de poder tener un espesor de película de adhesivo que sea clínicamente confiable. Por supuesto, entonces, que los vehículos presentes en estos sistemas monoenvase son importantes, y ahí pudimos comprobar, allá hace unos cuantos años ya, en este trabajo del año 2000 publicado en el Journal of Dentistry, donde el hecho de estar utilizando adhesivos vehiculizados por acetona o por acetona más agua, tienen una evaporación más significativa que aquellos que lo son por agua, por alcohol o por alcohol más agua. En definitiva, un sistema de grabado independiente en dentina genera el despojo casi total de ese barro dentinario, y que como consecuencia de ese despojo total,
nosotros lo que habitualmente vemos cuando llevamos esas muestras o eventualmente en las publicaciones que leemos, es que esos adhesivos de grabado independiente conforman imágenes como la que estamos compartiendo en este momento, que es una capa híbrida totalmente continua, donde se puede ver con precisión lo que es específicamente la capa híbrida, la capa híbrida y la prolongación que se establece o los tags que se establecen en el interior de esos conductillos dentinarios. Fíjense que ahí está bien determinada cuál es la zona donde nosotros podemos advertir lo que denominamos capa híbrida, zona de interdifusión, y que de acá para arriba vemos específicamente lo que es el espesor de película de adhesivo. Espesor de película de ese adhesivo, que es muy importante tenerlo en cuenta al momento de fijar restauraciones indirectas, sean estas de cerámica o sean estas de resinas, sean cerámicas sin soporte metálico, obtenidas por métodos convencionales o por métodos CAD-CAM, de la misma manera las resinas, en función a lo que es básicamente el espesor que pueden generar, espesor que está íntimamente relacionado con lo que es la viscosidad de ese producto, que va a estar dada esa viscosidad básicamente por la cantidad, por el porcentaje de monómeros hidrófugos que tiene y obviamente de la manera en cómo el fabricante diluye esos monómeros hidrófugos al momento de obtener una solución, como es la presentada en un sistema adhesivo, sea cual fuere. En definitiva, podemos estar frente a sistemas adhesivos que tengan esta última colocación de este adhesivo, sea un adhesivo extremadamente viscoso o que sea muy fluido. Y también el otro aspecto importante, no solamente es la colocación y saber qué es lo que genera en cuanto a espesor de película del adhesivo propiamente dicho, sino la necesidad o no, es decir, la indicación que el fabricante hace respecto de la polimerización o no de ese sistema adhesivo en las estructuras dentarias. Imagínense que un adhesivo de alta viscosidad, si uno lo polimerizara al momento de querer, por ejemplo, fijar una incrustación tipo onlay o tipo inlay, se vería dificultado ese calce en ese momento si ese adhesivo de alta viscosidad fuera polimerizado, fuera activada su polimerización con nuestra unidad de polimerización endobucal. Un sistema entonces adhesivo de grabado independiente con una capa híbrida y sabiendo la situación donde uno va a trabajar, ¿no? Frente a qué dentina nos estamos encontrando. ¿Cómo es esa dentina? ¿Cómo es la permeabilidad de esa dentina? ¿Qué estrategia adhesiva puedo yo utilizar en situaciones, por ejemplo, donde se pudo haber producido un traumatismo con una exposición súbita de esa dentina, una dentina en una persona joven de alta permeabilidad, y en definitiva, ahí pensar en estrategias que de repente podrían llevarnos a evitar el uso del ácido fosfórico en ese tipo de situaciones clínicas. Los precursores de los adhesivos de autograbado, estos primeros adhesivos de autograbado vinieron incorporados en los que nosotros conocemos los denominados compómeros. Esos compómeros aparecieron en el mercado a principios de los 90 y nosotros empezamos a trabajar con ellos en este trabajo que se muestra acá, también que tiene muchos años,
Lo que hicimos fue evaluar la resistencia adhesiva a esmalte, dentina y cemento, y lo que más nos interesaba era ver qué es lo que pasaba en el esmalte cuando no se utilizaba previamente ese ácido fosfórico, es decir, cuando no se utilizaba la técnica de grabado ácido del esmalte. Y veíamos ya desde esos momentos que estos adhesivos de autograbado presentes en los compómeros funcionaban tanto mejor cuando se efectuaba la técnica de grabado ácido, ¿no? El empleo entonces del ácido como paso previo a la aplicación del adhesivo permitía entonces un mejor comportamiento en esmalte dentario, que era lo que más nos importaba, pero fíjense que dicho acondicionamiento no era imprescindible tanto en dentina como en cemento radicular. Los sistemas adhesivos de autograbado en esmalte pueden ser utilizados, por supuesto que pueden ser utilizados, pero sí sabiendo que el patrón de grabado es un patrón bastante más limitado y que en dentina, por supuesto que si una ve una foto de superficie, como lo es esta fotografía de microscopía electrónica de barrido, lo que ustedes están viendo es una imagen donde no se logra advertir ninguna de las partes constituyentes del tejido dentinario cuando uno lo observa a grandes aumentos. Esta imagen como en rompecabezas, donde se produce entonces una solubilización parcial de ese barro y una precipitación del barro con esos elementos constitutivos hidrófilos bifuncionales que los primers acídicos tienen en este caso. Primers acídicos, es decir, que tienen la posibilidad a través de ese componente ácido de alguna manera de generar alguna interdifusión también, y es lo que se está observando en esta microfotografía, donde por supuesto que no logra hacer o generarse la imagen que veíamos antes para los adhesivos de grabado independiente, pero bueno, sistemas de autograbado nos daban o nos dan esa posibilidad. Y por supuesto que también quisimos evaluar a ver qué pasaba con estos adhesivos de autograbado, siempre intercalando en cada una de esas situaciones el empleo o no del sistema adhesivo. Esta era la situación como el paciente vino a nuestra clínica en la cátedra de odontología integral adultos y donde fuimos haciendo restauraciones de composite para restituir esa guía anterior, insisto, intercalando la necesidad o no de aplicación de ácido fosfórico, y donde de una situación inicial, como se muestra acá a la izquierda, la situación de esa guía anterior correctamente devuelta, nos hizo entonces sacar algunas conclusiones en los años de servicio de estas restauraciones, resumiendo, el desempeño clínico de estos adhesivos de autograbado fue satisfactorio cuando se realizó el grabado ácido del esmalte en este tipo de restauraciones plásticas. Esto hay que abrir un paréntesis, ustedes saben que, bueno, situaciones de restitución de guía anterior es una situación que desde el punto de vista funcional son restauraciones muy, muy, pero muy exigidas desde el punto de vista mecánico. Sepan que los criterios de lo que es la evaluación que hace siempre la American Dental Association, esas pruebas para de alguna manera poder otorgarle a los distintos sistemas adhesivos el sello de aprobación de la American Dental Association, estos son restauraciones cervicales no cariosas, lo que se utilizan, y no este tipo de situaciones de alta exigencia funcional, como lo que acabo de mostrarles, que es una restitución de la guía anterior. Por supuesto, entonces, que los sistemas adhesivos de autograbado, en cuanto a componentes, fíjense, hay monómeros acídicos, ahí aparecen
monómeros acídicos que en realidad son conocidos hace muchísimo tiempo. El MDP es un ingrediente que lo tenía patentado una compañía y cuando se liberó esa patente, después de 20 años de uso, ese MDP, cuando ya no estuvo protegida por las leyes de patentes internacionales, ese MDP se universalizó en su uso, pero fíjense que sí, son todos monómeros orgánicos con acidez, es decir, son monómeros acídicos, los monómeros polimerizables, todos los que ustedes ven acá son monómeros de metacrilatos, y bueno, ahí como ustedes pueden ver, también ven la aparición del EMA, el hidroxitilmetacrilato presente en la mayoría de los sistemas adhesivos, y la inclusión de estos excipientes o solventes y las posibles combinaciones que antes veíamos, haciendo una atención, haciendo un foco ahí en lo que representa el solvente acetona o la combinación de acetona más agua respecto de lo que es la volatilización de estos solventes, la vida útil de almacenamiento y el hecho de que los adhesivos que tienen incorporados acetona o agua más acetona son adhesivos que tienen todavía una relación solvente-monómero, excipiente-monómero, mucho más elevada. Es un dato a tener muy, muy en cuenta, pero ya desde el inicio, cuando se empezaron a suministrar y empezaron a aparecer en los comercios, estos adhesivos de autograbado, fíjense, buen acondicionamiento dentinario, generaban infiltración, ahí también se proponía el hecho de una reducción de la sensibilidad posoperatoria, obviamente, desde la perspectiva de no tener la necesidad de grabar esos 15 segundos después de lavar esa superficie, y después viene lo otro, que es el tema de cuánto tiempo seco, cómo seco, porque se habla, como ya vamos a ver, o se hablaba de adhesión húmeda, al no tener que lavar luego de acondicionar con un adhesivo de autograbado, no son sensibles a lo que es la humedad dentinaria presente, porque sencillamente no hay que lavar, porque no hay aplicación de ácido. Por supuesto entonces que el grabado adamantino, como toda la literatura, hay abundante evidencia de que esa adhesión a esmalte, la verdad que son muy pocos los artículos que hablan de que esa adhesión a esmalte sea igual. La mayoría de los casos se habla de una adhesión reducida, ¿no? Y bueno, y después están quienes objetan a estos adhesivos de autograbado de que el barro dentinario está disuelto dentro de esa misma resina de interfase o de esa capa híbrida. Por supuesto que el esmalte intacto, la resistencia adhesiva cuando no se produce el hecho de lo que es el empleo de un elemento rotatorio sobre el esmalte, la posibilidad de interacción adhesiva cuando uno intenta adherirse a un esmalte sin tocar con un elemento rotatorio, obviamente se ve francamente disminuida esa adhesión. Y con respecto entonces a lo que es la estrategia de adhesión en tejido dentinario, acá el tema pasa por estas dos posibilidades, por esta dicotomía en el hecho de si eliminamos o no eliminamos el barro dentinario, y dentro del funcionamiento de estos sistemas adhesivos, ¿no? Funcionamiento de lo que existe en el mercado, porque siguen existiendo los adhesivos de tres pasos, de dos pasos de grabar y lavar, es decir, donde está involucrado el ácido fosfórico, en lo que sería un engrabado total o en la técnica de grabado único, sistemas de etch and rinse, como se dice en inglés, etch and rinse, Estos sistemas de grabado independiente, multi o monoenvase, siguen estando presentes de la misma manera que lo que son los distintos adhesivos de autograbado, donde fíjense que si uno ve en la columna de la izquierda, por supuesto que siempre van a estar
involucrados los tres objetivos que se persiguen al momento de adherir, que es acondicionar, impregnar y adherir, y de esa manera entonces empiezan a ver cómo funcionan y cómo se va de algún modo construyendo esa interacción adhesiva, en los adhesivos de tres pasos, en los adhesivos de dos pasos, en los adhesivos de dos pasos de autograbado. Fíjense, dos pasos de autograbado, están involucrados los monómeros, monómeros acídicos, pendientes a qué, a poder, por algún lado, a poder solubilizar parcialmente ese barro dentinario, y monómeros hidrófilos que sean capaces de impregnar o impregnar la superficie de la dentina para después básicamente incorporar monómero hidrófugo y de ese modo poder cerrar el circuito adhesivo. Sistemas adhesivos de autograbado de un paso, pero con dos componentes que se activan y luego se colocarán en un solo paso, o sistemas adhesivos de autograbado de un paso y un componente. Fíjense, interesante acá la diferenciación que se hace respecto a lo que ustedes ven, un paso, dos componentes, y un paso, un componente, que en el caso de los que tienen dos componentes, el pH es mucho más ácido, ese pH mucho más ácido, obviamente tiene la posibilidad de generar un acondicionamiento más profundo, y en el caso de un paso, un componente, el pH es menos ácido. Por eso la otra forma de alguna manera categorizar los adhesivos de autograbado es hacerlo, la literatura así aparece, en virtud a cómo es el pH de cada uno de estos adhesivos de autograbado. Entonces están los que son de un pH muy fuerte, es decir, muy ácido, están por alrededor de 1.5 de pH, y después, o menos, después los que están, los medios, los de pH medio, que están en el orden de 2, y los que tienen un pH suave, que están de 2.5 ligeramente para arriba. Obviamente ese mayor o menor pH irá de la mano de un acondicionamiento más profundo, en el caso de los de menor pH, y por ende la posibilidad de tener una interacción adhesiva en esmalte mejor que aquellos sistemas que tengan pH menos ácido. Las distintas generaciones de adhesivos, fíjense cómo fue evolucionando todo esto, ¿no? Hoy en día nosotros tenemos la posibilidad de contar en el mercado desde la cuarta generación hasta la octava, que vendrían a ser los adhesivos universales, y cómo es que todo esto fue, de algún modo, ¿cómo les puedo decir?, llevando a lo que es precisamente la aparición de estos adhesivos multimodales o universales, donde la estrategia adhesiva a emplear es elegida por el profesional, dependiendo de la situación clínica, fundamentalmente de la permeabilidad dentinaria. Por supuesto que además de la permeabilidad dentinaria, la estrategia adhesiva debería ir apuntando también a lo que es el grado de exigencia funcional y mecánica que va a tener esa restauración, ¿no es cierto? Pero en definitiva podemos hablar de una evolución de los sistemas adhesivos. Fuimos trabajando con los adhesivos de grabado independiente, que cada vez van declinando más su uso, van declinando paulatinamente su uso. Después aparecieron o emergieron en el mercado los adhesivos de autograbado, que obviamente cuando uno empieza a rastrear en estudios, en metaanálisis,
en trabajos de investigación sistemática, en estudios clínicos prospectivos, etcétera, ve cómo estos adhesivos de autograbado todos tendían a la indicación de por lo menos hacer la técnica de grabado ácido en esmalte. Y dentro de esa evolución, lo que obviamente declinó, lo que fue lo que trató en algún momento de emerger y de empezar a dominar el campo, ver cómo en verdad la dominación hoy, que es lo que sería lo dominante hoy en el campo de los adhesivos, está dado por esto, en esa evolución, la aparición de los adhesivos universales, fundamentalmente con la incorporación de moléculas similares al MDP o el MDP propiamente dicho. Creo que es lo que hoy viene a ocupar un campo muy importante dentro de lo que es la utilización de un adhesivo en la clínica. A mí me impactó mucho este artículo publicado en el Journal of Dentistry en el año 2015, que hablaba acerca de esto, ¿no? La adhesión de los adhesivos universales a dentina. Fíjense, ¿no? La pregunta que plantea el título, algo simpático de este paper, es viejos vinos en nuevas botellas. En realidad no ha cambiado mucho, no han cambiado mucho los ingredientes químicos que se utilizan, salvo que uno puede parecer sutil, lo que es la incorporación entonces de monómeros acídicos y con capacidad adhesiva, como el MDP, o monómeros similares a ese MDP, de la manera entonces en que la misma evidencia fue viendo cuáles son las virtudes de ese MDP, no solo respecto de la adhesión a tejido dentinario, sino la posibilidad de interacción con otros sustratos, como puede ser los sustratos cerámicos, la afinidad que tiene ese MDP. Y de esa manera, entonces, pensar que, tal como Gary Alex lo decía también en ese mismo año, en el 2015, él decía que los adhesivos universales se iban a constituir en los productos dominantes, ¿no? Sí aclaraba una cosa, decía, salvo por su empleo así masivo en la interacción adhesiva con sustratos no dentarios como las cerámicas. No todos los adhesivos universales tienen elementos químicos o sustancias o soluciones químicas incorporadas, como puede ser el vinil silano, para la interacción con cerámicas a predominio vítreo, por ejemplo. Y aquellos que lo tienen también, el tema está en discusión respecto de lo que es la estabilidad que ese vinil silano puede tener cuando está incorporado en un mismo frasco con el resto de los elementos químicos que constituyen a ese adhesivo universal. Tal vez acá podríamos decir, a modo de resumen, que un sistema adhesivo universal para el caso de la cerámica sería tal vez para, hipotéticamente, poder generar la reparación de una cerámica endobucal, intrabucalmente. Es decir, la reparación de una restauración de cerámica presente en la boca. Al menos eso es lo que la literatura está diciendo, y respecto a lo que nos está ocupando hoy a nosotros en este evento, es la estrategia a elegir. Y esa estrategia, fíjense que esto se ha mostrado y se ha hablado y se viene debatiendo mucho en los últimos 30 años, ¿no? How wet is wet, es decir, cuán húmeda tiene que estar esa dentina al momento de la adhesión cuando hacemos lo que es
el grabado total. El grabado total tiene este inconveniente que si nosotros resecamos, colapsamos el colágeno que intentará ser infiltrado por esos monómeros para poder lograr la capa híbrida. Entonces, bueno, se nos ofrecían un montón de alternativas al momento de secar y no resecar esa dentina, cómo hacerlo con un papel tisú, cómo llevando en forma no tangencial la jeringa triple y secando por 2 a 5 segundos, es decir, un montón de sugerencias de difícil control en esta técnica de adhesión húmeda. Por eso, ese acondicionamiento de la dentina, acá aparecen también otros 3 temas, la dentina hidratada, parcialmente hidratada o desecada. En realidad una dentina desecada la podré generar yo clínicamente cuando reseco en mi intento por tratar de secar ese esmalte dentario, que también es el otro tema, ¿no? Nosotros todos aprendimos a hacer adhesión a esmalte viendo la clásica imagen de ese esmalte de un color blanco mate, lo cual de alguna manera para nosotros era y es un reaseguro de que esa técnica de grabado ácido fue eficaz y efectiva, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos con esta dentina respecto de la humedad? Bueno, precisamente acá hay una serie de posibilidades, ¿no? Haciendo una síntesis muy apretada, referido a lo que qué puede suceder en la dentina. Que sea una dentina superficial, se podrá conservar o no el barro dentario. Es decir, podré hacer una técnica de grabado total o una técnica de grabado único en esmalte, y no, o sea, no habría problema de hacer en una dentina superficial, que no es altamente permeable, una técnica de grabado total. Tal vez, y solamente digo tal vez, no soy categórico en esto. En una dentina profunda, hoy en día, quizás nos constituiría un mayor grado de control en una dentina profunda y con mayor permeabilidad, conservar el barro dentinario y utilizar una técnica de autoacondicionamiento, de autograbado, ¿no es cierto? En esmalte podremos utilizar, dependiendo la situación y la exigencia funcional de esa restauración, una técnica de grabado selectivo o no. En la dentina esclerótica, una dentina totalmente impermeable, la dentina marrón, que yo denomino esa dentina que prácticamente es invulnerable al ataque del ácido, habrá que activar la superficie haciendo una remoción superficial de esa dentina, y una vez que fuimos en búsqueda de esa dentina previamente removiendo esa parte superficial de esa dentina altamente mineralizada, hacer una técnica de grabado total. Con respecto a lo que es esa dentina profunda y la conservación del barro dentinario. Obviamente, acá hay mucho para hablar, ¿no? No es lo mismo lo que puede ser el trabajo odontológico controlado, supervisado por docentes que tengan un elevado grado de expertise y donde se pueden controlar un montón de factores al momento de la colocación de ese ácido fosfórico en contacto con la dentina. Ustedes podrán leer también muchas publicaciones donde habla de la eficacia y de la probable sensibilidad posoperatoria que se puede generar haciendo técnica de grabado total, y saben que en las universidades, por ejemplo, los problemas asociados a la sensibilidad son mucho menores cuando se utilizan técnicas de grabado total que lo que puede suceder en otros ambientes de la práctica profesional. Pero sirva esto como una síntesis ajustada de lo que son estas estrategias. Claro, acá aparece una revisión en Dental Materials, que surge a través también esta revisión sistemática, este metaanálisis muy interesante también, muy interesante, donde el interrogante es
la estrategia adhesiva tiene influencia en la sensibilidad posoperatoria en pacientes adultos con restauraciones posteriores de composite? Es decir, ¿hay alguna influencia en esta sensibilidad posoperatoria respecto de utilizar una o la otra estrategia de eliminación o de conservación del barro dentinario? Bueno, fíjense que en verdad, por eso les hacía esta aclaración, es que la verdad no, realmente no hay diferencias entre una y otra estrategia. Esto, insisto, es una revisión sistemática y metaanálisis. Vamos a ver qué pasa cuando uno habla de adherir ya a restauraciones indirectas, ¿no? Y cuando uno habla de restauraciones indirectas, puede hablar de resinas, puede hablar de cerámicas puras, o evidentemente las cerámicas sin soporte de estructura metálica. Inicialmente, nosotros siempre tenemos ese planteo dicotómico entre la estética y la resistencia, la estética del grupo anterior, la resistencia que debe ser una condición inexorable a atender en los sectores posteriores, por eso también inicialmente los compósitos eran válidos para el sector anterior y otros para el sector posterior, las cerámicas inicialmente también, cuáles eran las cerámicas que podíamos usar en el sector anterior y cuáles en el sector posterior. Pero después, gracias a lo que fue la tecnología adhesiva, los tratamientos de superficie y todo lo que hoy conocemos, por supuesto que pueden haber restauraciones cerámicas de muy baja valía mecánica, pero de alta performance estética, son translúcidas, como pueden ser las cerámicas a predominio vítreo, y donde pueden utilizarse a través de lo que son mecanismos adhesivos bien logrados, bien llevados a cabo, pueden utilizarse también en el sector posterior. Entonces, en estos mecanismos de fijación, que también se hacen mediante protocolo adhesivo tanto a tejido dentario como a sustrato no dentario, los cementos a base de resina, auto, foto, duales a demanda, integrales, o los cementos de autogestión o autoadhesivos, que pueden ser autopolimerizables o duales. Obviamente no juegan en este caso los clásicos cementos dentales que endurecen por reacción ácido-base, fosfato, ni que hablar, y tampoco los ionómeros en estas estructuras, donde este procedimiento de fijación, basado en la adhesión, y que tiene como objetivo la integración de ese bloque restaurador indirecto, veamos que es necesario compatibilizar parte y contraparte, sustrato dentario y sustrato no dentario, vía los tratamientos de superficie. Tratamientos de superficie que también conocemos, en un composite, en una resina compuesta, o las distintas alternativas, incluso los bloques de resina. ¿Qué pretratamiento donde está primero el microarenado, donde habrá que hacer una limpieza de esa superficie con alcohol, acetona o ácido fosfórico, y donde la silanización va a ser opcional? Hay algunos fabricantes que en algunas situaciones, merced al tipo de relleno, refuerzo cerámico, a cómo se procesó ese material híbrido, sea indicada la silanización. Pero fíjense que la colocación final del adhesivo o monómero hidrófugo siempre debe realizarse si no se sinaliza la superficie. La colocación final del adhesivo o monómero hidrófugo siempre va en estas restauraciones de composite. Restauraciones entonces de resinas compuestas que necesitan ese pretratamiento y que en definitiva esta fijación adhesiva que, insisto, se basa en la adhesión y que lo que quiere lograr es la integración de estas estructuras, nos lleva a nosotros a poder contar con preparaciones más conservadoras que nos lleven a nosotros a trabajar
de una manera totalmente confiable. Aparece en esto de lo que es la integración o la fijación de restauraciones rígidas, que fue así como se introdujo este concepto de la mano de Pascal Magne, lo que es el sellado dentinario inmediato, y este sellado dentinario inmediato fue concebido para que antes de la técnica de impresión física, es decir, las impresiones tal cual se hacen con materiales del tipo de las siliconas por adición, se puede hacer entonces antes de las maniobras de impresión y de la provisionalización, con todas las ventajas que este sellado dentinario inmediato tiene. Pero fíjense que este sellado dentinario inmediato, que ya tiene más de 20 años de ser descrito por primera vez, y con un adhesivo en particular, el primer adhesivo estructural o con relleno que se conoció en odontología. Hoy muchos adhesivos, o diría la gran mayoría de buena procedencia, son adhesivos que tienen dispersión de micro o de nanopartículas. En definitiva, ese sellado dentinario inmediato lo que busca es hacer o generar una impermeabilización como fuera un símil membrana de esa dentina, con todas las ventajas que esta trae. Una de las principales es minimizar la sensibilidad posoperatoria. Yo les quiero decir que, bueno, ya Bani incluso está próximo a sacar, si es que ya no sacó, un último libro donde él habla de que expande las indicaciones de este sellado dentinario inmediato, incluso a lo que son restauraciones plásticas, a lo que son piezas endodónticamente tratadas. El objetivo es, una vez que uno expuso dentina y que talló, siempre él habla de que hay que sellarla esa dentina para después seguir avanzando en lo que es la restauración o la impresión la decisión terapéutica que uno tome al momento de tener que restaurar piezas dentarias que han perdido tejidos. Tratamiento entonces en técnicas indirectas, el grabado ácido, la consecución o el logro de lo que es la capa híbrida, y algunos datos importantes. Acá sí, es importante seguir expresamente las indicaciones del fabricante, lo que yo antes les había hablado, respecto de polimerizar o no el adhesivo. Es decir, ¿qué tenemos que hacer con este adhesivo que está por fuera de la capa híbrida? ¿Hay que polimerizar o no? ¿Por qué? Porque ese adhesivo va a tener una relación directa en lo que hace al espesor de película final de ese sistema de fijación que yo haya utilizado. El otro aspecto es que en la odontología indirecta es importante que el uso de esos agentes adhesivos y cementos de compósito de base orgánica sean de la misma marca comercial. ¿Idealmente para qué? Para poder, de alguna manera, saber que vamos a mantener un espesor de película final lo más constante posible. En el campo de la odontología directa sabemos y aceptamos que cualquier adhesivo puede trabajar sin ningún tipo de problema con cualquier composite restaurador. Por último, el otro aspecto importante respecto de lo que es el adhesivo en técnicas indirectas es conocer la compatibilidad o no que tiene ese agente adhesivo con el cemento de resina en función a la completa polimerización de ese agente de fijación o agente cementante. Se sabe que hay muchos sistemas, no solamente de autograbado, la mayoría, salvo uno, podían utilizarse en lo que es técnicas indirectas. Hoy en día, con los adhesivos universales, algunos de ellos requieren del empleo de un elemento adicional para que precisamente esa excesiva acidez que pueden tener algunos de ellos que atentan contra la reacción de polimerización del cemento, haga necesaria, entonces, de alguna manera, el uso de un activador al momento de fijar restauraciones indirectas. Un detalle entonces de capital importancia al momento de trabajar. Los cementos
de autogestión o autoadhesivos vienen realmente marcando una tendencia realmente que va a ser irreversible. Pueden ser utilizados en un gran número de situaciones clínicas cuando es necesaria entonces la indicación de un cemento de resina. Por esto esta cerámica sin soporte metálico, cuando uno estudia las propiedades de la cerámica, hay tres propiedades básicas. Las propiedades físicas en cuanto a las ópticas, ahí está la estética, mayor o menor translucidez. Las propiedades mecánicas, la exigencia funcional a la que se verán sometidas y principalmente lo que hace a la resistencia flexural que se estudian en las cerámicas y que viene de la mano de la mayor o menor contenido de cristales que tenga esa cerámica sin soporte metálico y, por supuesto, por último, las propiedades químicas que hacen a la posibilidad de que esas cerámicas sean atacadas o no con el ácido fluorhídrico. Tres propiedades de interés para tres requerimientos clínicos: físicas u ópticas, la estética, principalmente el gradiente de translucidez opacidad, repito, las propiedades mecánicas en virtud a dónde va a ser el desempeño de esas restauraciones y la exigencia funcional, fundamentalmente el estudio y el conocimiento de la resistencia flexural, y dentro de las propiedades químicas, el hecho de si esas cerámicas pueden o no ser atacadas por el ácido fluorhídrico. Cuando uno piensa entonces en los tratamientos de superficie de las cerámicas vítreas, que son ácido sensibles, porque es la fase vítrea la que puede ser atacada vía ese ácido fluorhídrico, entonces el microarenado, el grabado con ácido fluorhídrico, atención con el tiempo de grabado del ácido fluorhídrico, atención con el empleo de ese ácido fluorhídrico. El ácido fluorhídrico tiene que ser convenientemente guardado, perfectamente cerrado su envase y al abrigo principalmente de la luz y de las temperaturas elevadas, sí saber que hay que neutralizar el ácido, ¿no?, antes de descartarlo, y por supuesto después vendrá la silanización, sabiendo que la colocación final del adhesivo o monómero hidrófugo es opcional, porque la silanización o ese elemento que nosotros llamamos habitualmente silano, y que es un vinil silano, ya tiene un componente vinílico como para poder generar la interacción con el cemento de resina o eventualmente con el composite termoplastificado o precalentado. Entonces una cerámica vítrea, como puede ser una cerámica feldespática con alto contenido de leucita, que es ácido sensible, puede ser eficazmente tratada, neutralizado ese ácido, lavado, secado, la limpieza después o bien con etanol o bien con ácido fosfórico para poder retirar esos productos de reacción, lavado y secado para ir después a la colocación de ese vinil silano, órgano silano o metacrilato silano, como también nosotros lo denominamos, de manera que se establezca esa unión y en definitiva esa unión resultante a la cerámica o adhesión resultante de naturaleza micromecánica y totalmente efectiva, que logra entonces tener restauraciones en preparaciones conservadoras que puedan tener una adecuada predictibilidad. Las cerámicas a predominio cristalino, es decir, aquellas que ya no son ácido sensibles, sino que son ácido resistentes, no pueden ser atacadas con el ácido fluorhídrico, haremos un microarenado, haremos una limpieza de la superficie con alcohol, fijémonos, después vamos a ver con qué otra cosa, y un pretratamiento con un primer específico. Acá fíjense, la colocación final del adhesivo o monómero hidrófugo también vuelve a ser opcional. Entonces ahí están los metacrilatos con ácido fosfórico, monómeros fosforados, metacrilatos fosforados, la adhesión a lo que es circonia y alúmina, con esos monómeros o metacrilatos fosforados. Ahí aparece ¿qué? Aparece la molécula de MDP para lo que es circonia.
Muy importante, sepan ustedes que esas superficies de circonia no deberían, no deben ser limpiadas con ácido fosfórico. Cuidado, las superficies de circonia, cuando son restauraciones de circonia, no deben ser limpiadas con ácido fosfórico. ¿Por qué? Porque el circonio, en realidad, por ende, la circonia tiene una especial predilección por el ácido fosfórico. Genera una reacción el circonio con el ácido fosfórico, con lo cual se inhibe la adhesión, ¿no? Existe entonces entre la superficie de la circonia y el ácido fosfórico una reacción química que evita que se pueda llevar a cabo la adhesión mediada por el MDP, que es lo que vendría después. Por eso se indica, y también hay bastante trabajo a este respecto, no limpiar con ácido fosfórico y hacerlo con algún producto específico que sea capaz de limpiar perfectamente una vez producida incluso la prueba de estas piezas. Imagínense que por más que uno seque y reseque, si esta superficie de la circonia entrase en contacto con algo de saliva de ese paciente, la saliva tiene fosfolípidos, es decir, hay fósforo, que puede entonces reaccionar con la superficie de esa circonia e impedir la adhesión de lo que pueden ser adhesivos y cementos de base orgánica que contengan MDP. Claro, algunos me dicen y me preguntan, y bueno, si yo tengo un adhesivo, junto con ese adhesivo, un cemento de la misma marca, un cemento de resina autoadhesivo, de autogestión, que ambos tienen MDP, ¿puedo hacer un tratamiento con el adhesivo universal que tiene MDP? Es totalmente lícito y el razonamiento es totalmente válido, es decir, puede hacerse. Las cerámicas a predominio cristalino, predominio de óxidos, como se las denominan también, en realidad no está tan bien desde el punto de vista químico, porque en el campo de las cerámicas siempre hay óxidos, son óxidos metálicos, digamos a predominio cristalino, son ácidos resistentes. La alternativa de pretratamiento sería también la silicatización con algún elemento específico que produzca una microporosidad en la superficie de esa cerámica a base de circonia y que además de microporosidad genere un impacto de silicio a nivel de esa superficie de la cerámica para que seguidamente haciendo una silanización, en el caso de que se haga esta silicatización, podría entonces ser una alternativa más al momento de adherir circonia. De la misma manera, en este caso, la colocación final del adhesivo también es opcional. Por supuesto que también cuando uno habla de cerámicas vítreas para ser utilizadas en el sector posterior, en pequeño espesor, como son estas rehabilitaciones adhesivas que nosotros solemos hacer en los últimos años y donde el disilicato de litio es un material que sirve para poder trabajar una vez hecha una resolución transitoria y adhesiva con el empleo de resinas compuestas y donde eso se va a cambiar por restauraciones a base de disilicato de litio, como ustedes están viendo acá, de pequeño espesor, que pueden ser sin duda utilizadas. Bueno, por un lado tendremos que evaluar cuáles son los espesores mínimos que hoy en día se aceptan en virtud de lo que es la evidencia existente para poder fijar eficazmente restauraciones de este tipo. Entonces, esta odontología que hoy estamos viviendo y que cada vez nos da la posibilidad de generar restauraciones con preparaciones muchísimo más conservadoras
y predecibles en el tiempo, y principalmente cuando uno piensa, ¿no?, en lo que son los distintos materiales estéticos. Yo creo que en la odontología estética hay un material que es el pilar, que son las resinas. Esas resinas compuestas hicieron que se desarrollen los adhesivos, y las resinas más los adhesivos hicieron que verdaderamente se puedan desarrollar de una manera impresionante las cerámicas e incluso todos los materiales que conocemos como materiales híbridos. Y en ese camino de la estética a la resistencia sabemos todas las alternativas que hay. Yendo desde lo que es una cerámica feldespática convencional, avanzando, para ir llegando a qué, a lo que es una circonia estabilizada con óxido de itrio, o una circonia estabilizada con itria, de manera que todo este gran camino de cerámicas, muchas de ellas se utilizan solo para blindaje, o también como para poder generar frentes laminados o carillas, como le decimos también nosotros acá, u otras, como desde el disilicato de litio, que sirven para estructuras. Y sabiendo que fundamentalmente las cerámicas, tanto las feldespáticas convencionales, las feldespáticas enriquecidas con leucita, desde las convencionales, pasando por las feldespáticas con alto contenido de leucita, el disilicato de litio y la circonia estabilizada con itria, son las cerámicas más comúnmente utilizadas a lo largo y a lo ancho del mundo. Ahí ustedes tienen cuáles son, además, las que pueden ser atacadas con el ácido fluorhídrico, hasta el disilicato de litio inclusive son cerámicas ácido sensibles porque tienen estructura vítrea como para poder ser atacada por el ácido fluorhídrico, y cuáles de ellas son las que no pueden ser atacadas. Bueno, habiendo cumplido entonces con la hora 15 exacta que me habían pedido los organizadores, podemos dar lugar ahora a las preguntas, no sin antes volver a agradecer la invitación a las autoridades de la Asociación Latinoamericana de Operatoria Dental y Biomateriales, también agradecer a la Sociedad de Operatoria Dental y Materiales Dentales, seccional de la Asociación Odontológica Argentina, por haberme también designado como representante de mi país, la República Argentina, para estar compartiendo estos días de mucho aprendizaje con todos ustedes. Mi agradecimiento también, por supuesto, también a la empresa Coltene Woledent y a toda la gran familia Coltene, que tanto apoya a todas estas iniciativas. Y por último, el agradecimiento a todos y cada uno de ustedes por haberme acompañado. Muchísimas gracias, y podemos abrir, si es que así lo deciden las personas que están coordinando esta mañana, ir a las preguntas. Lo dijo David, es hablar un poco sobre la mínima intervención, hablando propiamente de la actualización sobre el único abordaje terapéutico de la caries dental ético y basado en la evidencia, con un cambio de paradigma muy fuerte que realmente está sucediendo a nivel mundial. Y es que, ¿por qué la caries dental sigue siendo un tópico de importancia? Y es que, en realidad, cuando nosotros hablamos de caries dental, tenemos que darnos cuenta que ha habido un cambio bastante fuerte, un cambio en la forma, en el paradigma propiamente, tanto en conceptos, en terminología, como en el propio diagnóstico y abordaje propiamente de la enfermedad. Y es que actualmente hablamos de que la caries dental ya no es simplemente, como anteriormente lo veíamos, algo que está en el diente, algo que se produjo en el diente, sino que ahora entendemos el concepto de una forma completamente diferente
a lo que históricamente estábamos acostumbrados cuando estudiamos odontología e hicimos la práctica. En los últimos 5 años, en realidad, ha habido una vasta evidencia científica sobre la terminología correcta, sobre el abordaje, sobre el diagnóstico. Y uno de los ejemplos que a nosotros más nos gusta, por ser odontopediatras ambos, y también para que se entienda mejor la diferenciación en parte del paradigma, es cuando nosotros hablamos de que la caries dental es una enfermedad y podemos hacer la analogía con la varicela. La varicela es una enfermedad, la cual nosotros cuando vemos a una persona o tenemos una persona que tiene en ese momento varicela, nosotros no contamos cuántas varicelas tiene, sino que nosotros en realidad lo que hacemos es hablar de que la persona tiene la enfermedad de varicela y lo que tiene en manifestaciones clínicas son las vesículas propias de la manifestación de este virus propiamente en la persona. Y es exactamente igual el concepto de la analogía, como nos lo hablaba el doctor Alfredo Calvillo, un gran amigo ontopediatra de Paraguay, que es igual para entender ahora el concepto de enfermedad de caries dental. Anteriormente, cuando estábamos estudiando, inclusive nosotros como odontólogos decimos, mira, este diente tiene caries. Pero al hablar de que un diente tiene caries, no podemos definir o no definimos si esa lesión está de alguna forma tratable o no tratable, o no vemos el concepto como tal, y en el diagnóstico hay un cambio fuerte. Cuando hablamos de cuántas caries tiene un paciente, hablamos únicamente de un diagnóstico que al mismo tiempo se vuelve subjetivo, dependiendo del paradigma que yo esté hablando. Entonces, ya el término caries en un diente no se habla propiamente de una pieza dental, sino que se habla de una enfermedad que la persona tiene. Y ahora hablamos de cuántas lesiones cariosas cavitadas y de cuántas lesiones cariosas incipientes presenta la persona y a dónde las presenta. Y es que al hablar de un diagnóstico diferente para cada una de las lesiones, hablamos de un tratamiento diferente al mismo tiempo. Y es que entendiendo estos cambios, hablamos de que en este momento la definición antigua que nosotros conocíamos de caries dental como una enfermedad infecciosa, transmisible, que produce una cavitación en el diente por la concurrencia de bacterias específicas, con la presencia de un sustrato en un huésped o en un ambiente adecuado y en un tiempo determinado, que era básicamente la definición que todos aprendimos. Todos hablábamos de que la caries dental era infecciosa, transmisible, que era cuando había un hueco en el diente. Ese concepto propiamente ha ido variando y se ha transformado completamente porque ya sabemos que ni es infecciosa ni es transmisible como tal, como en el concepto de transmisión que conocíamos antes, ni que es solamente el proceso cavitacional. Porque en realidad en la caries dental hablamos de un proceso dinámico. La enfermedad propiamente lleva un proceso para que el diente pase de una pieza sana a una pieza enferma y a una pieza que ya se empieza un proceso de destrucción de su estructura como tal. Entonces, ese proceso dinámico es sumamente importante entenderlo con las nuevas terminologías y con las nuevas formas como se habla del concepto de caries dental. Y es que tenemos diferentes artículos que han salido publicando, les presentamos 2 de los más importantes en este momento con respecto a la nueva definición de caries dental. Uno va a ser del año 2016, en el que se habla sobre el manejo de las lesiones cariosas, que es un consenso propiamente realizado por un grupo de cariólogos, y el del 2020, que es la terminología actual de caries dental y el manejo de la caries dental, que fue pues un consenso que se hizo también por Orca y el grupo de cariología en investigación del IADR. Para entender un poco los 2 conceptos que son muy parecidos, pero que tienen sus pequeñas variantes, pues obviamente, ojalá les recomendamos que puedan revisar ambos artículos, donde tenemos la información un poco más extensa por el tiempo, pues básicamente nos vamos a ir a la definición propiamente de qué es caries dental en este primer consenso del 2016, donde el concepto de caries dental varía lo que habíamos visto anteriormente y ahora hablamos de una enfermedad resultante de un cambio ecológico dentro del biofilm dental. Se incluye al biofilm propiamente o la biopelícula
dentro de la concepción del el inicio de la enfermedad, que pasa de una población equilibrada de microorganismos a una población acidogénica, acidúrica y cariogénica, desarrollada y mantenida por el consumo frecuente de carbohidratos fermentables de la dieta. Como vemos, el concepto cambia, ya no hablamos de enfermedad transmisible, de enfermedad infecciosa, de una cavitación, sino que ahora le damos la importancia a los elementos primarios propiamente del proceso del desarrollo de la enfermedad, como el cambio ecológico del biofilm y el consumo frecuente de carbohidratos propiamente fermentables. En el 2020, esa terminología cambia y adiciona elementos a la definición que fue presentada en su momento, a donde hablamos de que la caries dental, pues, es mediada por biofilm, ya lo vimos propiamente en la definición anterior, modulada por la dieta, como dice la definición anterior, pero esta nueva definición presentada por el grupo Orca y el IADR habla directamente, primero, como antes sabíamos que es multifactorial, se agrega la no transmisibilidad y la dinámica, como vimos, es un proceso dinámico, que resulta en la pérdida mineral neta de los tejidos duros del diente. Y algo muy importante, está determinado por factores biológicos, conductuales, psicosociales y ambientales. Y como consecuencia de este proceso, se desarrolla una lesión de caries. Como vemos, ya no hablamos de una caries, sino que hablamos de una lesión de caries propiamente. Y entendemos también que existen conceptos que también tenemos que cambiar en la terminología que actualmente utilizamos. Como vimos, ya no hablamos de caries, sino de lesión incipiente, pero en las lesiones incipientes seguimos hablando de la famosa mancha blanca. Y cuando hablamos de manchas blancas, hablamos de un sinnúmero de diagnósticos que podríamos estar basándonos en un error al utilizar un término macro. Por ejemplo, tenemos las lesiones incipientes blancas, pero al mismo tiempo tenemos hipomineralizaciones o inclusive hipoplasias que tienen este contorno que a la luz clínica se ve blanco, lo cual hace que confundamos y que al hablar de mancha blanca no estamos distinguiendo si es un proceso mediado propiamente por bacterias o un proceso que se desarrolló en el periodo de la formación del diente o la odontogénesis. Entonces, vamos a cambiar el término de mancha blanca por lesión incipiente blanca dentro del concepto de la enfermedad caries dental o los defectos del esmalte como hipomineralización o hipoplasias que son parte de la definición en macro de los defectos del esmalte producidos en el proceso de la odontogénesis. Entonces, como vemos, hay bastantes cambios y todos estos cambios no nacen simplemente por una parte clínica o una parte in vitro, sino que nos basamos básicamente en la odontología basada en la evidencia, donde tenemos que poder compartir tanto la parte científica como la parte clínica, y esa es la magia de poder hacer y desarrollar pues una clínica mucho más efectiva con el beneficio tanto nuestro como el de los pacientes. Y es que en la odontología basada en la evidencia, cuando nosotros avalamos de este concepto, tenemos que recordar que es el uso consciente, explícito y juicioso de la mayor evidencia para la toma de decisiones sobre el cuidado personalizado de los pacientes. La parte empírica cada vez se ha ido dejando, la parte de que desarrollamos nuestro criterio únicamente basado en nuestra práctica, sin importar tantos valores a nivel científico, ahora cada vez más nos damos cuenta de la necesidad de poder estar actualizados. Porque la odontología basada en la evidencia da un enfoque del cuidado de la salud bucal que requiere integrar la información procedente de las evaluaciones sistemáticas con evidencia científica clínicamente relevante, la condición historial médico y bucal del paciente, la experiencia clínica del dentista y las necesidades y preferencias de tratamiento del paciente. Tenemos que conjugar todas estas necesidades y propiamente parte del diagnóstico que es el profesional para poder lograr tener un mejor resultado. Y no podemos olvidar conceptos tan básicos de que aquella extensión por prevención en las cavidades, aquel uso de materiales que nos obligaban a destruir mayor cantidad de diente
y que teniendo opciones completamente diferentes, pues no las tomemos en consideración. Y aquí empezamos a hablar nuevamente del término que muchos de ustedes ya conocen y que manejamos como ontología de mínima intervención, que básicamente es cuando hablamos de que se considera el empleo de materiales o técnicas no invasivas o no operatorias para remineralizar, detener, arrestar o inactivar lesiones cariosas incipientes, lo que puede evitar la necesidad de colocar restauraciones. Es un concepto que ya muchos manejamos, pero que tenemos que ir integrando poco a poco nuestra práctica profesional, que tenemos que lograr evidenciar de que esto también nos obliga a educar, a desarrollar ese contacto con el paciente, con el fin de que las restauraciones que hagamos tengan una durabilidad mayor por esa intervención que hacemos constante con el paciente, y al mismo tiempo de que nosotros podamos conocer los materiales más adecuados para poder desarrollar las mejores intervenciones. Y es que la odontología de la mínima o básicamente de menor intervención enfatiza en prevenir la ocurrencia de una primera lesión. Hay que tratar en la medida de lo posible de educar ese cambio de hábitos en los pacientes que llegan con algún tipo de manifestación clínica del inicio de la enfermedad, como inclusive lo es una gingivitis propiamente, que al diagnosticarla podemos hacer ese cambio en el paciente, en la detección temprana de todas las lesiones con un diagnóstico certero, como veremos ahora con la doctora Gudiño, cuantificar la condición de riesgo e intervenir la enfermedad desde los microniveles moleculares. Tenemos que aprender que todo esto va a ser seguido de tratamiento mínimamente invasivo y fácil para el paciente. La intención es siempre realizar el mejor tratamiento con el costo que el paciente pueda afrontar, pero que sea la mejor elección para él, con el fin de reparar operatoriamente solo el daño irreversible causado por la propia enfermedad. Y es que no podemos olvidar también el concepto, no solo la mínima intervención en odontología, sino que también se agrega el concepto de odontología de intervención sin invasión. El lograr entender que esta odontología de intervención sin invasión tiene como propósito habilitar a los pacientes para que a través de información, destrezas y motivación tomen el autocontrol de su propia salud bucal, que tengan ese autocuidado que lamentablemente no han hecho bien porque por algo empezaron a desarrollar la enfermedad de caries dental o inclusive enfermedad periodontal y necesiten solo intervención mínima por parte de la profesión dental, siempre aunado a una educación constante en el paciente. Y es que entonces esto nos lleva a que la odontología de la mínima intervención va a desarrollarse entre estrategias de prevención, remineralización y detención o arresto propiamente de las lesiones cariosas presentes en el individuo o del diagnóstico que nosotros hacemos. Y para ello podemos utilizar diferentes estrategias como educación para la salud, control mecánico de biofilm dental individualizado. Es muy importante recordar que el hablar de que se cepillen los dientes todos los días, usen hilo dental todos los días, no es una recomendación adecuada. Tenemos que al paciente enseñarle cuál es la mejor técnica para él, cuál es el mejor cepillo, cuál es el mejor pasta, siempre hablando directamente de las necesidades de cada paciente y la posibilidad de compra inclusive. Recordar que tenemos que educar hasta en el tipo de cepillo de dientes. Estamos acostumbrados de que el paciente ya sabe esa información y en realidad nos damos cuenta que no la sabe, que ha sido simplemente algo que sus papás, sus maestros o alguien en la escuela le enseñaron y se ha mantenido ese concepto por los años. Hay que saber que ha variado el uso de los fluoruros y las recomendaciones, al igual de otros agentes remineralizantes que están disponibles en el mercado y que cada año tenemos nuevas cartas comerciales con nuevos productos que van teniendo un respaldo científico. El uso de empleo de agentes antimicrobianos, y hay que tener aquí un paréntesis importante, que cada vez tenemos mayor conocimiento sobre el microbioma oral. Y también entendemos de que el uso indiscriminado de los enjuagues bucales, como se hacía hace algunos años, va variando cada vez más hacia una inclusive recomendación de menor uso de estos elementos. Aplicación de ozono, que es una técnica que está cada vez más fuerte a nivel de la odontología. El control de dieta, principalmente en el consumo de azúcares. Empleo del uso de los sellantes preventivos, que básicamente es el mismo uso del sellante de foros y fisuras o selladores que se usan cuando la pieza está sana,
pero ya con todo el conocimiento, como veremos ahora, de que en una lesión incipiente en fosas y fisuras, la cual es provocada por la desmineralización de ese biofilme por las bacterias, si logramos colocar ese sellante sobre esa lesión incipiente en fosas y fisuras, logramos detener el avance, principalmente porque le estamos dando una mejor higiene a esa pieza con base en la educación que le damos al paciente. Aplicación de sellantes terapéuticos y la condición de riesgo del paciente y de la pieza dental. Entonces, como vemos, tenemos una gran gama de formas de utilizar la odontología de la mínima intervención en beneficio tanto de nuestra consulta como la de nuestros pacientes, pero hay que cambiar ese paradigma. Y para cambiar ese paradigma, tenemos que desarrollar dos conceptos sumamente importantes, como lo son el manejo de la enfermedad de la caries dental y el manejo de la lesión cariosa. Porque son conceptos que han variado, son conceptos que son diferentes, y aquí le doy el pase a la doctora Silvia Gudiño para que ella les pueda abordar mucho más en estos dos aspectos que son sumamente importantes. Nuestro objetivo con esta conferencia es que podamos darle a todos los clínicos los elementos para que su práctica sea una práctica, por una parte basada en la evidencia, pero por otra parte, para que estos nuevos conceptos de la cariología contemporánea puedan realmente tener una aplicabilidad práctica en nuestros consultorios dentales. Entonces, hablamos de, en el cambio de la terminología, que el manejo de caries dental de ahora en adelante se va a referir al control de la enfermedad a nivel paciente y a través de toda la vida del individuo. Mientras que el término manejo de la lesión cariosa es aquel que va a controlar los signos y los síntomas de la enfermedad, pero a nivel de cada diente. Y vamos a ver entonces cómo vamos a desarrollar estos dos términos de manejo de la caries dental y de manejo de la lesión cariosa. Y nos vamos a basar en lo más actual en el área de la cariología, que son unas iniciativas creadas por los grupos de consenso. En el año 2004, todos conocimos lo que es el IGDAS y muchos de nosotros nos calibramos y empezamos a utilizarlo, o por lo menos homologamos criterios para aprender la forma de diagnosticar todas las lesiones de caries o lesiones cariosas. Pero en el año 2013 aparece el ICCMS, que es el Sistema Internacional para la Clasificación y la Gestión de Caries, que lo que trató fue casualmente de orientar al clínico no solamente en la parte del diagnóstico, que hasta ese momento era clínico, apareció también el diagnóstico radiográfico, apareció la clasificación de las lesiones radiculares, pero además empieza a hablarse de la gestión de la caries dental, de cómo los odontólogos podemos gestionar el manejo de la caries dental a nivel clínico. Entonces, el ICCMS se definió como el conjunto completo de protocolos clínicos que aborda todas las decisiones diagnósticas, preventivas y restaurativas. Fíjense que aquí estamos hablando de las cosas que tenemos que manejar de manera simultánea, que son necesarias para preservar la estructura dental y para restaurarla solo cuando se requiere. Y aquí, pues lógicamente que esto trae el cambio en el rompimiento de paradigmas muy importantes, porque esto, manejar la parte diagnóstica, la preventiva y la restaurativa, se hace mientras se manejan los factores de riesgo y se programan las revisiones a intervalos adecuados para cada paciente de monitoreo y reevaluación. Lo que quiere decir es que los pacientes no van a ser revisados cada 6 meses todos, sino que vamos a aprender cómo se va a hacer ese intervalo de sus revisiones. Entonces, lo que pretende el ICCMS es transformar el paradigma restaurador por otro que enfatice. En primer lugar, no queremos que aparezcan lesiones cariosas. Entonces, va a enfatizar la prevención de la aparición de una primera lesión cariosa, el progreso de las lesiones iniciales,
y vamos a tratar las lesiones moderadas y extensas siempre conservando al máximo la estructura dental. Entonces, en el año 2019 aparece otra colaboración internacional que se llama el Caries Care o Guía Práctica, que viene precisamente de la evidencia hacia la práctica y que considera 4 grandes aspectos que corresponden con las palabras que aquí observamos. La primera de determine, la segunda de detecte, la tercera de decida y la cuarta de haga, pero por sus primeras iniciales en el idioma inglés. Entonces, el ICCMS 4D, de acuerdo con la versión del año que salió en el año 2016, nos habla de que nosotros en la clínica, sí, vamos a determinar el riesgo de caries a nivel paciente, tomando en cuenta la historia clínica del paciente como un ser humano integral y no como un conjunto de dientes con determinado grado de enfermedad. Luego vamos a revisar la cavidad oral, vamos a realizar el diagnóstico y vamos a clasificar el estado de las lesiones de caries y vamos a ver si tienen, si son activas o inactivas. Las vamos a clasificar y vamos a establecer el riesgo intraoral. El tercer paso va a ser decidir, tomar decisiones clínicas para el plan de tratamiento individualizado, tomando en cuenta, en primer lugar, el antecedente de la historia médica y general del paciente y también de lo que ocurre a nivel de cada pieza dental. Y luego vamos a realizar propiamente el tratamiento, tomando el control de las intervenciones que van a tener la máxima preservación de las estructuras dentales y la máxima prevención para, en base a estas 4, determinar el intervalo de seguimiento. Muy bien, entonces vamos a pasar ahora a establecer el riesgo del paciente y el riesgo intraoral. ¿Cuáles son los elementos que nosotros vamos a tomar en cuenta? Nosotros vamos a recordar que la evaluación precisa del riesgo de caries a nivel población y la odontología de precisión a nivel persona son deseables y alcanzables, pero que deben basarse en datos longitudinales de alta calidad y con una metodología rigurosa. Y obviamente que todos los que somos investigadores, cuando vamos a hacer estudios epidemiológicos, nos encontramos con que en nuestra Latinoamérica esta es una de las grandes fallas, porque tenemos grandes investigadores, pero por alguna razón la información procedente de estos datos longitudinales con máxima calidad, con máxima cantidad de información y con rigurosa metodología están ausentes en la mayoría de los países y no están actualizados. Cuando nosotros vamos a evaluar y a clasificar el riesgo del paciente a nivel de la historia del mismo, vamos a encontrar que la radiación de cabeza y cuello va a clasificar directamente al paciente como de alto riesgo para caries. Y luego vienen otra serie de condiciones que se consideran sumamente importantes como factores contribuyentes, que serían la presencia de boca seca, las prácticas inadecuadas de higiene oral, una alta frecuencia en el consumo de azúcares. Estos dos, de prácticas inadecuadas de higiene oral y alta frecuencia en el consumo de azúcares, son hoy en día de los más importantes en los que el odontólogo puede intervenir mediante mínima intervención, porque sabemos que la caries dental es una enfermedad biofilm dependiente y azúcar dependiente. El otro factor que va a ser tomado en cuenta en la historia del paciente es cuando éste visita al odontólogo solo en casos de emergencia. Sabemos que prácticamente todas las enfermedades están determinadas por factores sociodemográficos
y que los pacientes que tienen condiciones menos favorables son los que van a no solo a padecer las enfermedades porque tienen menos acceso a la información, sino que también tienen menos acceso propiamente a los tratamientos. Y finalmente, en el caso de los pacientes pediátricos, si la madre tiene un alto índice de piezas cariadas, perdidas y obturadas, entonces siempre nosotros hablamos del binomio madre-hijo y esto calificaría al niño también como, como un paciente con alto riesgo de caries. Esto sería entonces en relación con la historia del paciente. Ahora, en relación con el riesgo intraoral, hay dos factores que clasifican directamente al paciente como de alto riesgo intraoral, que son la presencia de lesiones cariosas activas, las cuales nosotros vamos a aprender ahora, pues, las cosas básicas con respecto a la actividad o inactividad, la presencia de xerostomía o de boca seca y la presencia del índice PUFA, que salió en el año 2010 y que son las consecuencias de no tratar las lesiones de caries dental extremas, que son pulpa expuesta, fenestración, fístula y absceso. Estos tres califican directamente al paciente como un paciente de alto riesgo intraoral, porque cuando hagamos la clasificación y el abordaje de los tratamientos, tenemos que saber entonces, tomando solamente estos elementos, podríamos tener una aproximación al riesgo paciente y al riesgo intraoral. Además de estos tres que, como les decía, califican directamente al paciente, otros factores que deben tomarse en cuenta son la experiencia previa de caries dental, si el paciente ya sufrió de lesiones previas, si hay abundante biofilm dental en la boca del paciente, si hay retención de ese biofilm dental, si tenemos raíces dentales expuestas que puedan predisponer a las lesiones radiculares, cualquier aparato intraoral es un factor de alto riesgo para el desarrollo de lesiones cariosas, porque los aparatos crean reflexión de la saliva y porque se retiene más el biofilm dental. Entonces, vamos ahora al manejo de las lesiones cariosas propiamente dichos. Y vamos a hablar de que nosotros vamos a detectar las lesiones y las vamos a evaluar para poder clasificarlas. Y esto lo vamos a hacer con el método que ustedes ya conocen, muchos de ustedes están familiarizados con el método de clasificación y valoración de caries que nos proporciona el sistema IGDAS, que es el Sistema Internacional de Detección y Valoración de Caries. Les decía, este método va a tener ya, salió en el 2004, va a tener dos décadas de estar disponible. Todos hemos tenido la oportunidad de hacer cursos y de hacer actualizaciones, porque lo importante con el IGDAS en la parte del diagnóstico clínico es que nos sirve para homologar criterios. Yo, para trabajar en mi clínica o trabajar en la seguridad social, no necesito estar calibrado. La calibración es solamente cuando se van a realizar estudios epidemiológicos. En el resto de los casos, lo que necesito es estar homologado. Y la persona que hoy en día no esté actualizada con respecto a el estado de todas las lesiones coronales, realmente está trabajando en la odontología del siglo pasado. Y es que el IGDAS tiene la ventaja de que el sistema de categorías para las lesiones coronales correlaciona la profundidad de la lesión cariosa con la valoración histológica. Y no podemos olvidar, y ahora nos referiremos en algunas partes a la valoración histológica
porque tenemos que recordar que este es el gold estándar. Lo que realmente ocurre en la pieza dental es lo que determina precisamente la valoración histológica. Y que nosotros tratamos con nuestros sistemas diagnósticos de tener la mayor sensibilidad y la mayor especificidad posible para ser capaz de detectar como sanas las piezas sanas y como enfermas las enfermas. Y el IGDAS entonces en el año 2004 desarrolló el sistema para clasificar las lesiones coronales primarias, para clasificar las lesiones asociadas con restauraciones, que es el que se llama el CARS, y que se asocian con restauraciones y con sellantes o selladores. Y finalmente, el tercero es la caries radicular. Los dos primeros salieron desde el 2004, la caries radicular más o menos en el año 2015. Y la radiográfica también aproximadamente en esa misma época. Aquí esto es muy importante. Cuando nosotros hablamos de severidad de las lesiones con el IGDAS, tenemos que saber que estos criterios se basan en el corte de los dientes después de que se extrajeron y fueron analizados en el laboratorio. Por ejemplo, aquí tenemos esta pieza dental. Y cuando esta pieza se corta, nosotros vamos a poder clasificar las lesiones en esmalte y las lesiones en dentina de una manera sumamente fácil y sumamente amigable, porque el esmalte para las, por ejemplo, para el examen radiográfico, lo vamos a clasificar en mitad externa del esmalte y en mitad interna, porque es un tejido que es delgado, mientras que la dentina la vamos a clasificar en tercio externo, tercio medio y tercio interno. Esto es todo lo que se refiere a la forma en que nos vamos a referir al esmalte. Nos vamos a referir siempre a su mitad externa o a su mitad interna, y en el caso de la dentina vamos a hablar del tercio externo, tercio medio o tercio interno. Entonces, como les explicó el doctor Gómez, la lesión de caries la vemos como una pérdida continua de minerales, que entre mayor sea la pérdida, puede llevar a la presencia de una cavitación en la superficie. Entonces, el IGDAS establece una clasificación resumida, digamos, que son que los códigos se pueden agrupar en pieza dental sana, piezas dentales que exhiben pérdida mineral inicial, piezas que exhiben pérdida mineral moderada o pérdida mineral avanzada. Y el IGDAS entonces estableció seis categorías en donde el sano, siete categorías, perdón, donde el sano es el código cero, el estadio inicial de la pérdida inicial son el 1 y el 2, los de la cavitación con pérdida mineral moderada son el 3 y el 4, y la pérdida mineral avanzada son los estados 5 y 6. Y entonces, esto que no me voy a referir en detalle a cada una de las consideraciones que tendríamos que tener para poder hacer esta clasificación de manera correcta, pero aquí tenemos entonces que los códigos 1 y 2, que serían estos que están aquí, corresponden a las lesiones iniciales, el código 3 y 4 a la cavitación establecida y los códigos 5 y 6 a la cavitación severa. Son muy, muy amigables estos códigos, en donde hablamos de el código 1, que es el primer cambio visible en el esmalte solo después de secar, es decir, no es visible a simple vista. Y en el caso de las superficies oclusales, solo abarca las fosas y fisuras. El código 2, en superficies lisas, ya el cambio es visible en presencia de humedad, es decir, a simple vista. Y en las oclusales abarca más allá de la fosa a la fisura, pero estos dos códigos iniciales no están cavitados. Llegamos a los códigos intermedios, que el 3 es la ruptura localizada del esmalte, y el 4 es una sombra oscura subyacente en la dentina, que son los códigos intermedios, que serían estos dos.
Y finalmente, la cavidad detectable con dentina visible, que es el código 5, que afecta menos del 50% de la pieza dental, y el 6, cuando la cavidad es detectable de la dentina visible y abarca más del 50% de la pieza dental. En otro momento podríamos hablar de eso. Luego llegamos a la clasificación radiográfica de las lesiones de caries. Entonces, el ICCMS en el año 2015 sacó su primera clasificación, que eran 6 categorías. Pero ahora, en el año 2019, el Caries Care saca una clasificación todavía más simplificada, que es la que les voy a presentar en este momento y que tiene una gran facilidad de uso de parte de todos los clínicos. Entonces, es la fusión de los estados de las lesiones de caries y la profundidad de la radiolucidez que se observa, siempre en esta línea de colores de lesiones iniciales, moderadas y lesiones severas. El sano es el que no presenta ninguna radiolucidez. El IER es cuando la radiolucidez es inicial en el esmalte. El IDR es cuando la radiolucidez es inicial en la dentina. El MR, cuando la radiolucidez es moderada en la dentina. El ER, cuando la radiolucidez es extenso en la dentina. Y voy a hablarles rápidamente de cada uno, para que vean qué sencillo de usar son. Entonces, el IER es cuando la radiolucidez es observada en cualquier parte de del esmalte y hasta el límite amelodentinal. Es decir, si la radiolucidez está en la mitad externa o en la mitad interna del esmalte y hasta el límite amelodentinario, esa pieza radiográficamente va a ser una IER. El segundo código, que es el IDR, es cuando la radiolucidez es inicial en la dentina y se limita solo al tercio externo de la dentina. El MR es cuando la radiolucidez es moderada en la dentina y alcanza el tercio medio de la dentina. El ER es cuando la radiolucidez es extensa en la dentina, pero aún no hay exposición pulpar. Abarca desde el tercio interno, perdón, y aquí sí hay exposición pulpar, y llega ya hasta el tejido pulpar. Esa es la clasificación resumida. Solamente son entonces 5 categorías, una en esmalte, 3 en dentina y la categoría de sano. Entonces, vean qué sencillas que son. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de intervención sin invasión, todos nuestros tratamientos van a buscar la máxima preservación de la estructura dental y van a buscar que el órgano dentino-pulpar tenga la oportunidad de realizar reacciones de defensa dentino-pulpar. Todos estamos familiarizados con que la dentina primaria es la que se deposita desde que comienzan las etapas de la dentinogénesis hasta que el diente entre en oclusión, que la secundaria es la que inicia su formación después de que la raíz ya se formó y que sigue formándose durante toda la vida, y en esta secundaria es donde se lleva a cabo el proceso de esclerosis de los túbulos dentinarios. Recordamos la dentina terciaria, que también recibe los nombres de dentina reparativa o reaccional, que también ha recibido el nombre de irregular o patológica, y que es producida por los odontoblastos que están directamente implicados con los estímulos nocivos, que son los que proceden de atrición, abrasión, erosión, lesiones cariosas y de preparaciones cavitarias. Y recordamos que hay dos tipos de
dentina terciaria, que es la dentina reaccional, que es la agresión de baja intensidad o moderada, donde no hay destrucción de los túbulos dentinarios, y la reparativa, que es en la que sí hay destrucción de los odontoblastos. Entonces, cuando nosotros oímos hablar de la dentina de manto, debemos nada más recordar que esa se refiere a la primera dentina que es sintetizada por los odontoblastos recién diferenciados, y que la dentina esclerótica o translúcida es parte entonces de la dentina secundaria y que se define como una dentina que se produce porque la microestructura se ve afectada por la edad, que conlleva el aumento del depósito de apatita, que se produce la disminución del diámetro y densidad de los túbulos dentinarios y que entonces eventualmente se produce la oclusión de los mismos. Nosotros con nuestros tratamientos vamos a tratar de favorecer todo este proceso de reparación o de autorreparación del órgano dentinopulpar. Cuando nosotros tenemos una lesión cariosa radicular, como la que estamos observando aquí en esta radiografía, nosotros, si tuviéramos la oportunidad de cortar esta pieza dental, veríamos que dentro hay todo un proceso muy complejo que abarca toda una serie de tejidos que fueron descritos por la histopatología. Esto salió en el artículo del año 2016, en donde el consenso de los expertos relacionó las zonas histológicas con los hallazgos clínicos, para darnos a los clínicos la oportunidad de poder saber qué es lo que está pasando en profundidad realmente en esa pieza dental. Y aquí la histopatología, en la cual tenemos a grandes expertos en nuestra Latinoamérica, como los doctores Roberto Espinosa y Roberto Valencia de México, y otros grandes investigadores de nuestra Latinoamérica. Si tenemos una pieza dental como esta que está acá y le realizamos un corte de esta manera, nosotros podemos relacionar con que toda la parte del cuerpo de la lesión va a estar altamente invadida por bacterias y que la parte más profunda de dentina contaminada va también a estar contaminada, pero con menor cantidad de bacterias. Estos son términos histológicos y vamos a correlacionar esto con las manifestaciones clínicas o táctiles para orientarnos. De cualquier manera, el doctor Alfonso Maldonado mañana estará ampliando más este tema. Entonces, cuando nosotros tenemos la parte del cuerpo de la lesión, tenemos la zona necrótica y luego a continuación tenemos una zona contaminada. ¿Cuáles son estos desde el punto de vista clínico? Aquella dentina blanda que está sumamente húmeda. Luego, en profundidad, nosotros tendríamos una dentina desmineralizada, que es una dentina que tiene menor cantidad de bacterias, más seca y que se levanta con cucharetas con facilidad. Esta es la dentina coriácea. Luego tenemos en profundidad una zona translúcida, que sería la que está acá, que es una, o también llamada de dentina esclerótica, que es dentina firme, que no es la dentina dura, sana completamente, pero que es dentina firme. Y finalmente tenemos más en profundidad la dentina sana y luego la formación de la dentina terciaria, que ambas son dentinas duras. Entonces, ¿cómo procedemos nosotros a relacionar esto con la clínica? La dentina contaminada, que son los de la zona necrótica, que es suave, y lo de la zona contaminada, estas dentinas nosotros las vamos a remover con la pieza de alta velocidad. Pero cuando entramos en la zona de la dentina desmineralizada, vamos a utilizar, como estamos viendo aquí, este tipo de cucharetas para poder levantar bien y con cuidado esa dentina coriácea, o que también otros investigadores llaman dentina cuerada. Vean lo que pasaba antes, y luego, perdón, tenemos la zona translúcida, pero fíjense en cómo antes nosotros este tipo de lesiones, las recomendaciones de la remoción de todo tipo de lesión cariosa llevaba al sobretratamiento de la forma en que ustedes observan aquí, y fíjense en cómo eso terminaba
en un montón de tratamientos de endodoncia que pudieron haberse evitado con abordajes mucho más conservadores. Porque los principios de la remoción de los tejidos de los tejidos cariados actuales son conservar los tejidos dentales sanos y aquellos que puedan remineralizarse, inactivar o controlar el proceso de la enfermedad, prevenir el inicio del ciclo de restauración que va a llevar a cada vez una mayor destrucción, mantener la pieza dental sana y con óptima salud pulpar de por vida y maximizar la longevidad de las restauraciones mediante el respeto de los protocolos con el correcto aislamiento del campo operatorio y siguiendo el paso a paso de la colocación de los sistemas adhesivos y de los materiales de restauración. Cuando hablamos de la actividad, de la evaluación de la actividad, de una manera muy breve, me voy a referir a ustedes de que las lesiones cariosas activas en general son suaves al sondaje, la dentina se puede sentir blanda o inclusive puede ser coriácea o cuerosa. Mientras que en las inactivas, la dentina está brillante y dura al sondaje con la presión suave. En las activas, el esmalte tiene un color opaco con pérdida de brillo. Si pasamos la sonda 11.5 de la Organización Mundial de la Salud con terminación de bola, va a estar rugosa o va a haber una interrupción en la superficie del esmalte. La lesión está en un área de retención de biofil dental. La lesión puede estar cubierta de biofil grueso antes del examen diagnóstico y la encía puede estar inflamada o sangrante, porque este es uno de los signos más importantes, por ejemplo, en el diagnóstico de las lesiones interproximales. Mientras que en las inactivas, el esmalte puede estar brillante, duro, liso. En las superficies interproximales, la lesión típicamente se localiza a cierta distancia del margen gingival y la lesión de caries presente tiene la encía sana o la dentina dura. Entonces, el sondaje suave de las lesiones interproximales es una gran herramienta que podemos usar los clínicos para saber si una lesión que diagnosticamos radiográficamente realmente está activa o está inactiva. En el año 2019, los consensos nos hablan de que los abordajes clínicos van a ser no invasivos, microinvasivos o invasivos. En los no invasivos hablamos del control de dieta, principalmente el de los azúcares, del control del biofilm y del control de la mineralización por medio del uso de agentes remineralizantes. Las microinvasivas, que a algunos no les gusta este término para referirse a los sellantes y al uso de resinas infiltrantes. Y las invasivas es todo lo que es la restaurativa convencional. Ahora, cuando nosotros vamos a tomar decisiones clínicas para tratar las piezas dentales que requieren del tratamiento restaurador, siempre nos preguntamos cuál es el punto de corte, hasta dónde debo yo realizar tratamientos que permitan detener, arrestar e inactivar las lesiones y a partir de cuándo es que realmente se indica el tratamiento restaurador. Entonces, lo que vamos a ver ahora se refiere a las piezas dentales que tienen una pulpa vital y que la inflamación es reversible, no para piezas dentales que ya tienen una inflamación irreversible del órgano dentino pulpar. Para sorpresa de algunos, uno de los tratamientos que se propone en la actualidad es el tratamiento no restaurador, que no significa que no se va a hacer intervención. Sí se va a intervenir, pero se refiere a piezas dentales en donde hablamos de programas sociales, programas donde no hay las facilidades para poder realizar tratamientos muy complejos. Entonces se recurre a esta alternativa de bajo costo, en la cual se remodela la cavidad para facilitar el mejor acceso posible del cepillo con crema dental muy alta en fluoruro, tan alta como se pueda, para que pueda ser una medida efectiva para inactivar la lesión.
Partimos del hecho de que todas las lesiones de los códigos ICDAS pueden inactivarse, aún las más avanzadas, si se controlan los factores que las produjeron. Es decir, si se realiza la higiene oral como tiene que ser, si se controlan el control de azúcares y si nosotros utilizamos además fluoruros, que ahora vamos a ver la gran importancia que tiene. Entonces, en el consenso del año 2016, se nos proponen los abordajes clínicos para dientes primarios y para dientes permanentes. Y se propone que las lesiones, tanto para primarios como para permanentes, se pueden clasificar en lesiones profundas, que son las que alcanzan el tercio o el cuarto interno de la dentina y donde hay riesgo de exposición. Esto, fíjese que ocurre, lógicamente, que son tanto para dientes primarios como para dientes permanentes. Y luego tenemos las superficiales y las moderadas, que la característica que presentan las dos es que no llegan al tercio o al cuarto interno de la dentina y que no presentan riesgo de exposición pulpar. Y que por eso los abordajes son diferentes. En el caso de las profundas, tanto para las primarias como las permanentes, el tratamiento recomendado para esa pulpa que tiene capacidad de reacción es la remoción selectiva hasta dentina blanda. Lo que en el pasado era un pecado mortal, hoy el pecado mortal es remover toda la dentina blanda, lo que puede causar una exposición pulpar. Entonces aquí el tratamiento consiste más bien en dejar un fondo de dentina blanda en donde podría causarse una exposición pulpar y restaurar la pieza con el mejor sellado posible para que las bacterias no tengan acceso a las fuentes nutricionales. En el caso de las profundas en los dientes permanentes, existen otras dos alternativas de tratamiento, que son la remoción escalonada o gradual, que es aquella que en el pasado la hacíamos más, que era en dos sesiones, pero la literatura dice que la remoción escalonada o gradual en dos sesiones, en una primera donde se elimina, se deja parte de la dentina blanda y se tapa para abrirla unas semanas después, no es más efectiva que realizar el procedimiento anteriormente descrito de remoción selectiva de dentina blanda. Tiene el problema además de que el paciente tiene que regresar y de que conlleva también un costo y además de que podemos a la hora de eliminar los materiales, pues hacer más grande la preparación cavitaria. En el caso de los primarios, para lesiones profundas y para superficiales o moderadas, se indica la técnica de Hall, que consiste simplemente en que no se realiza preparación cavitaria ninguna y se coloca una corona de acero cromado. Y hay múltiple literatura al respecto de que es un procedimiento sumamente exitoso. Y la otra alternativa para las superficiales o moderadas que no llegan al tercio o al cuarto interno es la remoción selectiva, que en este caso ya no va a ser hasta dentina blanda, porque no, la lesión cariosa no es tan profunda, sino hasta dentina firme o dentina coriácea, teniendo siempre el cuidado de eliminar en las paredes laterales que quede, eso sí, completamente limpio para que tenga una buena adhesión. El ART o TRA, que desde hace años está, la del doctor Franken y que tan conocida es en todo el mundo y tan exitosa. El control de la cavidad no restaurada que les expliqué ahora o que me refería a él. Y el sellante, que se utiliza para todas aquellas que no están cavitadas y que puede llegar hasta el tercio externo de la dentina, la lesión. Muy bien, ahora, ¿cómo vamos a abordar nuestros procedimientos clínicos en el consultorio? Ya teniendo toda esta información, la primera consideración que tenemos es la siguiente. La aplicación profesional de fluoruro debe ser considerada tratamiento químico no invasivo de la caries dental. Los fluoruros no son tratamiento preventivo, es tratamiento terapéutico, tratamiento químico no invasivo. La consideración número dos es que la aplicación profesional de fluoruro no debe considerarse sustitutiva del cepillado diario con crema dental fluorada.
Es decir, lo más importante que nosotros podemos hacer por el paciente es enseñarle a remover su propio biofilm, que él tome el autocontrol, pero que esto lo realice con crema dental que tenga más de 1,000 partes por millón para toda la población. Y la tercera consideración es que la disciplina en el consumo de azúcares es más importante que la combinación de las terapias con fluoruro. Entonces, el asunto de los azúcares, nosotros tenemos que aprender a abordarlo de la manera correcta, pero obviamente que no podemos referirnos a ello en esta conferencia. Les decía que nosotros, cuando tenemos ya al paciente con su diagnóstico de la cuantificación de la condición de riesgo, vamos a clasificar los pacientes en pacientes de probabilidad baja, moderada o alta. Y en el consultorio, nosotros siempre vamos a tener un tiempo que vamos a dedicar a mejorar las conductas en salud oral y a lograr la adhesión del paciente, el compromiso con el tratamiento. Y aquí, por supuesto, que hacemos hincapié en el asunto de la cantidad del control de los azúcares que se consumen. Para todos los pacientes vamos a indicar control mecánico del biofilm dental con crema dental con fluoruro 2 veces al día. El odontólogo actualizado, el odontólogo que realmente comprende este cambio de paradigma que estamos promoviendo, tiene que tener un espacio en su consultorio para practicar con el paciente, porque lo máximo que podemos hacer con el paciente es empoderarlo para que él controle bien mecánicamente el biofilm con cepillos interdentales cuando los nichos no son perfectos y con hilo dental cuando los nichos son perfectos como tratamiento también complementario. La revisión en los de baja probabilidad puede ser una vez al año, los de probabilidad moderada, dependiendo de los objetivos del tratamiento, podemos revisarlos cada 3 o cada 6 meses. Y en los de probabilidad alta, vamos a hacer la revisión de cada 1 a 3 meses, dependiendo de qué es lo que pretendemos. En los de probabilidad moderada y alta, debe hacerse un abordaje interventivo de 1 a 1 sobre la dieta. Hay que revisar la dieta porque la dieta va a estar implicada. Vamos a utilizar selladores terapéuticos y selladores preventivos en todas las piezas sanas y en las que las lesiones cariosas lleguen al tercio externo de la dentina. En estos mismos pacientes vamos a controlar la hiposalivación y vamos a indicar el uso de barnices o geles de fluoruro 2 veces al año. Entonces, la parte esta del el control de biofilm del consultorio es sumamente importante. Hay elementos en el mercado muy interesantes que nos permiten abordar de manera más profunda la cuantificación del biofilm dental. Para el hogar, en los pacientes de probabilidad baja, vamos a indicarle cepillado 2 veces al día con crema dental con más de 1,000 partes por millón. En los de probabilidad moderada y alta, vamos a cepillar 2 veces al día con cremas dentales que ojalá tuvieran más de 1,450 partes por millón. Utilizar enjuagatorios diarios o semanales de fluoruro solo para pacientes de alta probabilidad, que serían los de uso diario de 225 ppm o 0.05% y para los de uso semanal de 900 ppm al 0.2%. En estos de probabilidad moderada y alta vamos a indicar modificación general del comportamiento, sobre todo enfatizando en el hogar el control en el consumo de azúcares y el cepillado y el uso de las cremas dentales y seguir las instrucciones del equipo dental. En cuanto a los medios de uso de los fluoruros que nosotros tanto indicamos, porque realmente son de las herramientas más importantes de la mínima intervención, hablamos de que los fluoruros pueden ser comunitarios o colectivos de autoaplicación, profesionales o combinaciones que lo que buscan es mantener niveles constantes de fluoruro en la cavidad oral. Y tenemos que los fluoruros van a actuar en 2 grandes áreas. Complementando el cepillado para la desorganización del biofilm dental y con el fluoruro teniendo un efecto químico en los procesos de re- y desmineralización.
en el cepillado y la desorganización del biofilm, pues obviamente que esto va a reducir el desafío cariogénico. Los fluoruros en la cavidad oral se pueden acumular o se pueden reservar en la saliva, en el biofilm no removido, sobre todo en el fluido del biofilm, que también es un reservorio, o el fluoruro débilmente unido como fluoruro de calcio en la superficie de la pieza dental o en la lesión. El mecanismo de acción del fluoruro en saliva es que remineraliza las superficies limpias o donde pueden haber ya estar iniciándose los procesos de pérdida de minerales y que todavía no se ha producido la lesión de mancha blanca, las lesiones iniciales, en el fluoruro no removido, inhibiendo la desmineralización y activando la remineralización, y en la formación de fluoruro de calcio, es liberando el fluoruro para inhibir la desmineralización y activando la remineralización. Y el resultado va a ser la reducción de la pérdida mineral, la activación de la remineralización, incremento en la fluorapatita débilmente unida, tanto en el esmalte como en la dentina. Por eso es que nos tomamos el tiempo para hablar un poquito de los fluoruros de uso profesional. Entonces, ¿cuál fluoruro? Tenemos que hay acidulados, neutros, en barnices, en espumas, que hay diferentes agentes químicos, y tenemos también el fluoruro de diaminoplata. Existe clara evidencia de la efectividad de los que son acidulados y en barniz. No hay diferencia en las revisiones sistemáticas con respecto a que alguno sea mejor que el otro. Y sabemos que el fluoruro de diaminoplata es excelente para las lesiones cariosas radiculares y dentinales. ¿Cuánto tiempo de aplicación de los geles o de los barnices? ¿Un minuto o cuatro? Lo que dice la evidencia es que ese tiempo no establece diferencia en la eficacia anticaries. Entonces puede ser uno, puede ser cuatro, y por supuesto que los odontopediatras preferimos un minuto, porque la mayor parte del fluoruro de calcio se va a formar durante ese primer minuto de aplicación. En relación con los barnices, estos tienen una reacción más lenta y entre mayor tiempo de retención, mayor eficacia. En cuanto a evitar alimentos o agua 30 minutos después de la aplicación, no hay evidencia de que esto mejore el efecto anticaries. Ahora surge la pregunta, ¿se requiere una profilaxis antes de aplicar el fluoruro profesionalmente, el barniz? Existe clara evidencia de que la cantidad de fluoruro de calcio que se forme depende de la efectividad de la aplicación. Entonces, si el fluoruro de calcio se forma en el fluido del biofilm, se va a lavar con el siguiente cepillado, y por eso es que se recomienda que el diente esté seco y limpio antes de aplicar el barniz, lo que se pueda dentro de la cavidad oral. ¿Qué frecuencia de aplicación del gel o del barniz y qué efectividad tienen las terapias de choque? No hay evidencia de la eficacia anticaries de 4 aplicaciones iniciales con intervalos semanales, y tampoco de que 4 aplicaciones, una por trimestre, es decir, 4 al año, sean más eficaces que 2 semestrales. Esto es lo que hay en la actualidad, eso podría cambiar. Finalmente, en cuanto a los fluoruros, existe efecto de los fluoruros en aumentar la resistencia a caries de parte de en las estructuras dentales. Ningún medio garantiza un efecto permanente, por lo tanto, de acuerdo con el comportamiento del fluoruro, si el fluoruro deja de utilizarse, la enfermedad puede recidivar. Entonces, ese no es el objetivo, no es aumentar la resistencia de los tejidos a la disolución. Y recordemos que la aplicación profesional es complementaria, no sustitutiva, del cepillado 2 veces al día con crema dental con más de 1000 partes por millón, y que sobre todo es fundamental que el profesional diseñe un programa de educación para la salud individualizado. Nada hacemos con colocar esas maravillas que nuestros amigos rehabilitadores hacen en las bocas de los pacientes si eso no va a durar, porque el paciente no fue concientizado sobre lo que debía hacer para poder mantener su cavidad oral sana. Porque recordemos que la caries dental es 100% prevenible y controlable desde la más temprana infancia. Esos hábitos deben sembrarse
prácticamente desde que el niño nace, desde que salen los primeros dientes. Para ir finalizando, entonces, se requiere educación, se requiere motivación, un súper buen diagnóstico y que nosotros podamos impactar al paciente para que él esté dispuesto a cambiar los hábitos para mejorar su condición. Y terminamos haciendo un resumen de lo que consideramos que son los principios básicos de la mínima intervención. El diagnóstico tiene que ser clínico, radiográfico y eventualmente, en algunos casos, bacteriológico. Todos los pacientes deben recibir educación para la salud y fomento de los estilos de vida saludables porque somos una profesión de la salud, no de la enfermedad, aunque surgimos como respuesta ante la alta prevalencia de la enfermedad en el 1800 y pico. El control del consumo de azúcares es indispensable. Nosotros somos quienes tenemos que promover cambios de conducta. Es nuestra obligación ética enseñar el control mecánico con los aditamentos que el paciente necesite de acuerdo con sus condiciones. En algunas piezas dentales puede requerir hilo dental, en otros cepillos interdentales y cepillo y crema con fluoruro siempre. Tenemos que estar siempre dispuestos a brindar motivación y refuerzo a controlar los factores del riesgo del paciente y de la pieza dental, a priorizar la prevención primaria, que son la promoción de la salud y la protección específica, promover siempre la detención o el arresto de las lesiones, siempre pensando en que tenemos que mantener lo más funcional posible el órgano dentino-pulpar para que sea capaz de hacer sus reacciones, utilizar enjuagatorios solo en los pacientes de alto riesgo, usar cremas dentales con más de 1,000 partes por millón para toda la población, usar sellantes preventivos y terapéuticos lo más que podamos en los pacientes que se indiquen, cuando se indiquen. No todos los pacientes, aunque tengan la dentadura sana, requieren selladores. Tenemos que conocer cuáles son sus indicaciones. Promover el autocuidado dental y recordar que nuestra filosofía de mínima intervención repara, no reemplaza las restauraciones defectuosas. Y de esta manera, haciendo uso del tiempo que nos fue indicado por los organizadores del evento, queremos, a nombre de la Asociación Costarricense de Operatoria Dental y Biomateriales y en el nuestro propio, agradecer a los paraguayos que son los anfitriones de este gran evento, el que tuviéramos la oportunidad de poder referirnos a ustedes. Aquí tienen ustedes nuestros correos electrónicos en donde nos pueden escribir, si de alguna manera podemos darles alguna otra información adicional y quedamos a su disposición por si hay dudas o comentarios. Muchísimas gracias. We'll be right back.